Buenos días familia, empezamos nuevo vídeo. Este vídeo vamos a hacer all day, sé que os mola esto, vamos a meter dieta, definición, vamos a meter suplementación y vamos a meter, bueno, lo que hago durante el día. Ahora aún estoy con el modo zombie, ya hemos visto peso, el peso más bajo que hemos dado hasta ahora. La condición física os lo voy a enseñar cuando estemos en el gimnasio. He pasado el reporte, así que también tendremos noticias de cómo va el físico, que haremos para esta semana. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que irnos a por el cardio y a por los vacíos abdominales, así que vamos a por la supre, que lo que vamos a hacer ahora es el R-ALA y meteremos el termocore, ¿vale? Como termogénico, haremos una pastilla de termocore y una pastilla de R-ALA y con el modo zombie activado nos vamos a por el cardio. Esta comida me tocaría avena, pero soy intolerante a la avena, entonces la crema de arroz, la asimilación y el tema del sistema digestivo es mucho mejor, entonces tomo crema de arroz porque me sienta mil veces mejor a cambio de la avena. Y después estoy con la ISO Prime, normalmente ya sabéis que uso la ISO HD de chocolate blanco, pero tenía esta porque el sabor fresa es una locura. Y aunque sea la ISO Prime, es final de mes, se me acaba la ISO HD, también hay que contarlo, entonces he tenido que tirar de la ISO Prime. Pero también es decir que la ISO Prime es una locura, o sea, tiene 0,6 tanto de grasas como de carbohidratos, que eso es poquísimo. Así que nada, el tema del agua, meto el agua suficiente como para que me quede espesa la crema de arroz, que así es como me gusta la textura, pero hay gente que se bebe la crema de arroz, o sea, mete mucha agua en un shaker y se la bebe, o le gusta más líquida. A mí me gusta que quede rollo así, ¿vale? Y entre los arándanos y las almendras y tal, queda muy muy bueno. Así que nada, vamos a desayunar que ya toca. Vale, vamos con la segunda comida. Ahora sí que ya será proteína, que será el pollo. Haremos arroz como hidrato y meteremos los espárragos como vegetales. A la dieta, más o menos, está el día de entrenamiento unos 4.000 calorías. Y los días de no entrenamiento es el día que se aprieta más, que nos vamos ya a las 3.800 calorías. Ahora sí que ya empezamos a apretar mucho. Es de las dietas más bajas que he hecho nunca para una preparación. Pero bueno, es lo que toca. Así que nada, voy a prepararlo todo y nos ponemos a comer la segunda comida y solo nos faltará la pre-entreno antes de que nos vayamos de casa. Sorpresita que os voy a dar este año es que me estoy mirando todo lo que son los bañadores. Ya sabéis, llevo hace 3 campeonatos que llevo siempre bañadores personalizados que me los fabrica Avon, y para este año estamos preparando una movida guapa, porque algo que me habéis pedido mucho era el tema de hacer los bañadores de Avon y poder tenerlos también para vosotros, ¿vale? Estamos trabajando en ello, tema colores, tema estilo de bañador, y aparte creo que hacer un bañador, un competidor que sabe al final lo que quiere al 100%, pues cambia mucho la cosa. Es como cuando monta un gimnasio una persona que entrena, que sabe lo que quiere, lo tiene claro, pues al final hacerlo un competidor, pues joder, sabes los detallitos, el tipo de cintura, cómo quieres que se te ajuste la pierna, etc. Y eso suma, así que vais a tener bañadores muy guapos. Tenemos todo lo que es el preentrenamiento, ahora sí, como la última comida previa y nos vamos. A comida previa tenemos crema de arroz y proteína. Aquí tendría que comerme una manzana, ¿vale? Pero la fibra de la manzana me destroza el sistema digestivo y tengo unos gases de locos, así que manzana fuera, crema de arroz y proteína, asimilación rápida. Preentrenamiento, después intraentrenamiento, que lo tenemos aquí, que tenemos 10 gramitos de creatina. Tenemos los MAPS con saborizante, que lo que hacemos son 15 gramos de MAPS, entonces metemos 5 con saborizante y metemos 10 de neutros. Y por otro lado, como fuente de hidrato, utilizamos el glicerol, ¿vale? Ahí el glicerol, la dextrina, que metemos 50 gramos intraentrenamiento. Todo esto será el intraentreno, y el postentreno, ya cuando acabemos, tenemos 100 gramos de copos de maíz cero y 50 gramos de proteína. Así que ya lo tenemos todo preparado. Ahora vamos a esperar a mi partner Jim, que es Jordi Moreno, y nos iremos a entrenar a los míos. Yeah, yeah. Y'all want the drip, 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 drip,
Y'all want the drip, drip. I know the faucet. I know the faucet. Y'all want the drip, 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 drip. Chasing the bag, the clout, the fame, man. Y'all need to stop it. Y'all need to stop. I know the faucet. I know. 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 I know the drip, 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 drip. Drip, drip. Y'all want the drip, drip. I know the faucet. I know the faucet. I know the. Yeah. Y'all want the drip. Drip, drip. Yeah, but I know the faucet. I know the faucet. Ain't like when you die, the money and fame can fit in your pocket. Can't fit in your pocket. What's in your heart? Could care less what is in your wallet. What's in your wallet? We all gotta go one day. The clock is ticking and it's time. Entreno ya finalizado. Vamos a grabar un pequeño posing. Para que veáis cómo está la condición física antes de empezar la preparación. Para mí es la mejor condición física que he tenido nunca antes de empezar una prepa. Ahora va a ser cuando vamos a empezar a apretar y vamos ya a enfocarnos al tema de conseguir el punto de competi. Así que nada, os dejo pushing, miramos cómo voy y vamos a por el post entreno que nos lo hemos ganado. Y'all want the drip, 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 drip. Y'all want the drip, drip. I know the faucet. I know the faucet. Y'all want the drip, 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 drip. Chasing the bag, the clout, the fame, man, y'all need to stop it. Y'all need to stop. I know the faucet. I know. 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 I know. Y'all want the drip, 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 drip. Y'all want the drip, drip. I know the faucet. I know the faucet. I know the. Vale, chicos, ya tenemos el entreno finalizado. Hemos tomado el post-entreno hace más o menos una hora, ¿vale? Tengo estipulado que una hora después del post-entreno, que han sido los cereales con proteína, os he ido poniendo cantidades con las comidas, ya lo habéis visto escritos, ¿vale? Para que lo sepáis y no tener que ir contándolos, pero bueno, eran 100 gramos de kelos, copos de avena, copos de maíz sin azúcar, con 50 gramos de proteína. Pues ahora, una hora después, vamos a comernos 150 gramos de ternera con arroz y espárragos, ¿vale? Hay 50 gramos de arroz en crudo y hay 50 gramos de espárragos. Después de esa comida me voy a poner a currar un rato, a adelantar trabajo, que es lunes hoy y es cuando más asesorías tengo. En un rato, dos horitas y media o así, haremos la penúltima comida y antes de dormir haremos la última, ¿vale? Pero bueno, ya lo iréis viendo por aquí. Voy a comer, estoy muerto. I'm done with bullshit, at this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to, another year alive. Familia, código de descuento, Mauro. Hay rebajas en Avon, hay que comprar mucho en Avon, que no me apoyan lo suficiente como para que lleve pantalones en los vídeos de YouTube. Si compráis con mi código, que ahora hay un 50%, o sea, es el momento de comprar, pediremos algún pantalón y seguramente me lo van a dar. Y he cometido un error y he preparado la crema de arroz en un bol que no cabía y lo he tenido que cambiar por este bonito tupper que queda perfecto en el vídeo de YouTube. Vale, a ver, o me peso y he visto el vídeo que hemos grabado en el gimnasio del Check, ¿vale? La luz es muy, muy mala. Y os quiero enseñar un poquito, bueno, hablar la parte negativa también. De peso, ahora, a esta hora, por la mañana habéis visto que he dado 96, ahora ya son 97 kilos. Hay que contar las comidas y el agua ingerida durante el día, ¿vale? Que el cuerpo acumula y retiene. Y después la condición física, aquí sí que se ve mejor, que ya se ha afinado más la piel. Sí que seguimos, como siempre, con la retención lumbar, que esto, en mi caso, siempre es lo último que perdemos. Y aquí sí que ya se ve un poco mejor cómo de verdad estamos. Para ahora, cuando empecemos a apretar, poder comparar, ¿vale?, cómo va yendo la preparación. De momento estoy muy contento porque al final la prepa la empiezo la semana que viene. Pero bueno, ya estamos manteniendo, hemos llegado al peso de volumen máximo, unos 104 kilos. Ahora ya estamos con unos 97, 96 en ayunas, pero con la piel ya finita. Y ahora cuando empiece la preparación sí que ya empezaremos a ganar esa redondez, empezaremos a buscar a ver más cortes y todo eso, que parece que estés más grande, estás más pequeño, pero parece más grande. Y tenemos bastante margen de kilos como para mejorar mucho lo que hicimos la última vez en profesionales. Todo y todo el estrés que hemos tenido con el tema
del embarazo, el tema del cambio de piso, el tema de mil millones de cosas que ya sabéis que han pasado en mi vida durante este proceso de la última competición hasta ahora. El peso de competición del año pasado fue 88 en Portugal, que es donde mejor quedamos, primer call out en pro, y este año creo que podemos salir con unos... Lo que me encantaría sería unos 92-94 kilos. Yo creo que los podemos pillar esta preparación, así que lo vamos viendo. Falta una comida, vamos a por ella, que es tortilla, una tortilla de claras con almendras y verdura. Y os enseño también la suple, porque ahora sí tenemos suple de la comida esta y la suple de antes de dormir, ¿vale? Así que nada. Pues esta puta salvajada será mi cena, ¿vale? Tortilla de claras con un huevo, tres espárragos, que son 50 gramitos, tres espárragos y medio, 10 gramitos de almendras. Esto será mi cena, ya lo veis, una salvajada para culturistas pesados. Después tenemos suplementación, porque vamos a finalizar el vídeo aquí, ya os lo digo todo. Tenemos omega 3 y multivitamínico, un clásico, un básico, vamos, para cualquier tipo de persona enfocada en un objetivo físico, un objetivo deportivo de rendimiento, lo recomiendo 100%. Y por otro lado, esto ya será pre-cama, tenemos el Melanox, ¿vale? Que es un compuesto de varias cosas que nos ayudan a dormir, principalmente es melatonina. Y por otro lado, aquí tenemos el CBD de Amix, que es el Sleep. Todo lo que es suplementación de Amix lo podéis comprar en amix.es, Amix Store, y lo tenéis completamente todo. Y allí también tenéis packs que he hecho yo con suplementación básica, como puede ser la proteína, que tomo yo, aminoácidos esenciales, creatina, multivitamínico y omega 3. Aquí os lo dejo. Ya os digo, la preparación empieza siendo la preparación que más cardio he hecho en mi vida. También es la dieta que menos estoy comiendo. He hecho competiciones con estas calorías, entre 3.500 y 4.000. Ahora estoy con unas 3.900 días de descanso, 4.100 días de entrenamiento. Toca apretar, toca hacerlo bien, toca ser duros, que hemos estado un añito preocupados en otras cosas, aunque hemos estado seguido haciendo todo perfectamente, como siempre con el dilema de cada día sin fallar. Pero ahora sí, toca ya centrarse a muerte, apretar, porque como os dije, después de que salga el nene, Mauro Junior, se viene preparación y quiero rapidito estar en tarima con mi hijo ya en el mundo. Así que chicos, voy a comerme esta locura de comida sin hidratos y nos vamos a descansar, que mañana volvemos a empezar. Let's go everybody, muchísimas gracias por estar en el vídeo, y todos los que no estáis suscritos, suscribiros, joder, que miráis los vídeos y después no estáis suscritos, apoyar al canal, joder. Let's go.